Om Shanti. Om Shanti. En soul consciousness, En conciencia de alma, mind and intellect are free. La mente y el intelecto están From libres de cualquier pensamiento. So when mind and intellect are free, Cuando la mente y el intelecto están libres, nos sentimos la atracción de Baba. Hay un recuerdo muy natural y amoroso de Baba. There is very, very close feelings. Hay sentimientos de mucha cercanía de Baba como padre, madre. Experimento not only belonging, no solo que pertenezco, but very powerful stage, sino que también experimento un estado muy poderoso. So we take drishti from Baba. Tomamos drishti de Baba. Om Shanti, welcome. Om Shanti, bienvenidos a Bhakti Parivar, enero 25, el Rasyug es sabiduría, conocimiento, y ahora escucharemos de Didi Mohini. Om Shanti. Om Shanti. It has been amazing journey in my ha sido un viaje asombroso este mes de enero, viendo las sanskaras raíces de Brahma Baba. Y a la vez viendo nuestras propias sanskaras, prestando atención, emergiendo. Algunos definitivamente han estado escribiendo mucho. Hace una gran diferencia en nuestros sentimientos hacia Brahma Baba. Brahma Baba no estaba separado de Shiva Baba. Cuando hablamos de Brahma Baba, en realidad estamos hablando de sus sanskaras,
porque él está, era muy cercano a Shivaba. Y hace que estas esas relaciones y conexiones que él fue capaz, debido a estas relaciones y conexiones, él pudo tomar de Shivaba todas las virtudes y poderes. Una hermosa relación muy, muy hermosa entre Brahma Baba y Shivaba. Yo he estado teniendo estas experiencias de que estoy teniendo un recuerdo de Shivaba muy natural, aunque estemos hablando de Brahma Baba. La transformación también puede ser Humso. Muchas veces Baba dice en la Muli, So Humso, lo que yo fui, tengo que volver a ser, o lo que fui, seré. Sea que piense en la forma eterna y tengo que retornar a esa forma eterna, la forma original, la forma deidad, tengo que retornar a ese estado original. Entonces Soham, lo que tuvimos ayer, Brahma So Vishnu, lo que quiere decir de Brahmin a deidad. En el presente soy un Brahmin, tengo que convertirme en una deidad para que emerjan las sanskaras de deidad. Una vez Baba describía en la Murli que las deidades también son seres humanos. Nosotros somos seres humanos con virtudes divinas. ¿Y cuál es la diferencia entre virtudes divinas? Cuando hay pureza, todas las virtudes son virtudes divinas. Porque la divinidad está fundida en la pureza. O también emerge de la pureza. No, cuando decimos que emerge, que cuando hay hay vicios, hay divinidad. Y cuando hay vicios como la codicia, la rabia, las mentiras, todas estas son trazas demoníacas. Y las trazas demoníacas significan vicios, ¿correcto? Entonces, la pureza y la divinidad tienen una conexión profunda. Brahma Baba es siempre un símbolo de pureza y Vishnu es símbolo de divinidad. Por eso que decimos Soham So o Brahma So Vishnu, y Vishnu se volvió Brahma, ¿no? Brahma so Vishnu, Vishnu so Brahma. Así como es Brahma es Vishnu, así como es Vishnu es Brahma. Y Brahma, pureza y sencillez. Vishnu, que es nuestra recompensa, la divinidad. Entonces tenemos que recordar siempre a Baba para que viene a convertir a los seres humanos en seres en divinos o en deidades. Well, that's what our aim object. Hombre en Narayan y mujer en Lakshmi. Para eso ha venido Baba. Y nosotros somos tocados por eso, aceptamos eso. Y comenzamos nuestro viaje. Y ahora tenemos que completar el viaje. Y tenemos que seguir recordándonos a nosotros mismos cada vez más. Sí, tengo que volverme divino. Quiere decir que hay pureza. Tengo que usar las virtudes.
cuando soy pacífico, amoroso. Cuando hay pureza, el amor es diferente, ¿no es así? De lo contrario, cada amor tendrá algún apego. Pero aquí tenemos muchísimo amor unos por otros. Pero no hay sufrimiento, no hay expectativas, porque no hay apego. Sí, ahí está la conexión, porque hemos estado interpretando nuestro papel. Hemos estado juntos durante tanto tiempo. En realidad debería ser eternamente. Sabemos que todos somos almas, que somos eternamente pacíficos. Pertenecemos a nuestro mismo Padre, tenemos la misma hogar, la misma meta y objetivo. Y por tanto, hay esta relación profunda de manera natural entre todos nosotros. Entonces, Homso es transformación. Cada vez que recuerdo lo que era, y en esto es que me tengo que convertir. Porque en el viaje es importante recordar el destino. Donde sea que inicié el viaje, tengo que retornar ahí. Y Humso nos ayuda a recordarnos de nuestra meta y de nuestro destino. Cuando vemos las cualidades o la sanskara raíz de la sabiduría, en hindi se dice Vivek, la sabiduría. ¿Han escuchado la palabra Vivekanand? Vivek significa un intelecto iluminado. Intellectuals, right? Very, very good. Hay muchas tipos de intelecto, pero no necesariamente son sabios. Entonces puede que tenga un intelecto simple, pero es muy sabio. Con esta sabiduría, este Vivek, o intelecto iluminado, tienes el poder de discernir apropiadamente. Hay otra palabra. Hay una palabra muy hermosa, Vivekanand. Intelecto iluminado. El que tiene un Vivek, que es intelecto, y Anand, que es dicha, tiene un intelecto iluminado. No es que una vez estoy feliz, otra vez estoy triste, no, dichoso, gozoso, siempre internamente. Un nivel de contentamiento, ¿no? Vivek Anand, ambas palabras juntas. Hay otra palabra, es Vivekshil, que significa que esta persona, su carácter, su comportamiento, sus interacciones, todas son ejemplos. Vivekshil, una persona, personalidad Vivekshil. Creo que los hijos de Baba somos nosotros, también somos Vivekanand, ¿no?
word yogyukt means in remembrance. Porque la palabra recuerdo en yoga. When is I'm remembering Baba, but I am in remembrance of Baba. Cuando estoy en recuerdo de Baba, yog yukt. Yukt means yukt significa que es natural el recuerdo. So it's not only I sit in yoga, I have yoga. Entonces no es solamente que me siento en yoga, I do yoga, que hago yoga o tengo yoga, sino que estoy en recuerdo de Baba de manera natural. Yog yukt. Very, very sweet remembrance of un recuerdo muy dulce de Baba. Recordarlo de manera muy amorosa. No es, hay que concentrarse ni conectarse. No, solo recuerdo. Yog yukt. So, Brahma Baba. Was yog yukt. De manera que Brahma Baba fue yog yukt. He was not separate from Shiva Baba. Él no estaba separado de Shiva Baba. So deeply in remembrance of Baba. And we en all un recuerdo de Baba muy profundo. Y nosotros tenemos que seguir hacer lo mismo, ser yog yukt. Eso significa que estoy en recuerdo de Baba de manera natural. Mañana, cuando ustedes practiquen en esto, o esta noche antes de dormir, o en la madrugada, tengan un recuerdo natural de Baba. Luego está el yukti. Yukti significa método. That means if I have to think, eso significa que cuando tengo que pensar o tengo que hablar, debería ser yukti yukt. Al dar el conocimiento, tenemos que ser yukti yukt. Dar puntos en tal forma que no se hiera la fe de nadie, que nadie sienta que se nos están poniendo presión o se nos está convenciendo de algo. Yukti yukt. También en las conversaciones, entre las relaciones, cuando se está hablando, deberían ser yukti yukt. ¿Cuál es el método correcto? ¿Cuáles son las palabras correctas, la forma correcta? Ustedes dicen lo que tenga que decir, pero con el método correcto, en la forma correcta, las palabras correctas. Cuando son yukti yukt, siempre son felices. Y los que los rodean también son felices. Luego, ras yukt. Ras significa sentido, que es incógnito. No es visible. Algo que no es visible. Lo llamamos secreto, ¿correcto? Pero hay una importancia, unos significados o sentidos profundos importantes. Entonces eso se llama ras. Ras yukt, cuando se trata de sabiduría. En cualquier manera que estén pensando, eso está muy conectado con el conocimiento y el yoga. Y debido a que está conectado con conocimiento y yoga, tiene sentido, tiene significado. Many words we say. Decimos muchas palabras.
Baba, por ejemplo, pregunta, Ria, ¿nos hemos encontrado antes? Sí, nos encontramos el kalpa pasado y nos reuniremos el próximo. Ese es un ras. Entonces, ras lo entiendo, pero también sé por qué lo estoy diciendo. Porque sé que es un ciclo, que nos apartamos cuando nos encontramos de nuevo. Eso se llama ras. Tiene un significado. Ras yukt. Incluso el título que le hemos dado a la sanskara raíz de Brahma Baba, ese es Ras yukt. Ese es el título que tenemos porque todo esto es incógnito y tiene sentido y tienen que entender el significado profundo de esto. Entonces, yog yukt. Decimos básicamente yog yukt y esa debería ser nuestra meta. Cuando tenga que hacer algo, actuar o decir algo, recuerden a Baba. Yog yukt, yukti yukt y ras yukt. Entonces Vivek, recuerden, con conocimiento nuestro intelecto ha sido iluminado. Y debido a eso yo vivo una vida equilibrada. Y siempre, siempre permanezcan en estado de gozo, nada de pesar, nada de felicidad temporal. Internamente permanezcan siempre muy gozosos. Om Shanti. Om Shanti, Mohini Didi. Buenas noches. Hola a todos. Es un hermoso tema, sabiduría. Yo estaba preguntándome cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría cuando nos volvemos a sabios versus conocedores. Cuando se vive el conocimiento en forma práctica y se tiene la experiencia y el poder de ese conocimiento, el intelecto se ilumina basado en el conocimiento y basado también en las realizaciones. Cuando tengo conocimiento, tengo realizaciones. Entonces, mis pensamientos, mi poder de discernir, están basados en el conocimiento. Eso se llama sabiduría. Mucha gente lo llama el tercer ojo, pero esto es más, como yo di el ejemplo, Vivekananda. Su nombre era Siddhartha. Él fue al bosque, muchos años de meditación, y empezaron a llamarlo Vivekananda. Él tenía tantas preguntas sobre la vida, sufrimiento, todo, pero tuvo realizaciones. Y tan pronto como tuvo realizaciones, tuvo todas las respuestas. Entonces lo llaman Vivek, y esa es sabiduría. Cuando se es sabio, no hay muchas preguntas. ¿Por qué Dios creó esto? ¿Por qué está sucediendo tantas cosas en el mundo? Tantas preguntas.
Entendemos todo acerca del karma, del tiempo, del significado. Cuando se entiende eso, entonces se es sabio. Yo no sé si soy muy sabio, he estado haciendo preguntas por 24 días. En el mundo a veces, cuando damos conocimiento en una forma muy agradable, no entienden nada. Y entonces creen que uno es muy sabio. Confunden sabiduría con conocimiento que no entienden. La sabiduría también es una sutileza. Sabiduría no es solo una respuesta, sino también un camino. No es solo información, sino caminos, senderos. Y muchas veces se vuelve uno muy sabio porque encuentra su camino a través de esto con el conocimiento. Es interesante cómo nos volvemos sabios. Todos somos muy conocedores. No sé si somos sabios en la misma medida, pero es un hermoso concepto. Tengo una pregunta. Sé que a muchos de nosotros estamos asombrando cómo he estado compartiendo un conocimiento sin fin durante 300 años. Y no se repite, es como el Ganges. Debe haber alguna historia en la escritura sobre en la edad de cobre sobre lo que estamos viviendo ahora. Al final de la semana que viene le voy a contar cuál es la historia del memorial de esto. Me estaba preguntando, ¿cómo usted rumia el conocimiento? ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es su ras para convertir el conocimiento de Baba en sabiduría? Uno es el revolvimiento y el otro es los discernimientos. Cuando hay silencio, el revolvimiento es más con el intelecto. Y en eso podemos ser expertos. Podemos escribir sobre cosas. Esto es el intelecto ahí trabajando. Just imagine for 62 years I've been listening. Durante 62 años yo he estado escuchando, implementando, usando. Entonces todo está allí. Pero cuando me conecto en silencio, entonces tengo el discernimiento y vienen las explicaciones. No es nuevo. A veces tengo realizaciones nuevas. También observar el drama, observar mi papel, el papel de cada quien. Eso también me da más discernimiento. Ha sido natural, ha sido fácil. Estamos observando, preguntándonos cómo, de dónde viene todo esto. Entonces, sabiduría está más conectada con el discernimiento. ¿Que el conocimiento? Sí, el conocimiento cambia tu discernimiento. El conocimiento es más información. Uno escucha que soy un alma, pero hasta que no practique y experimente, tenga unas experiencias profundas, entonces no habrá discernimiento. Hoy, cada vez que me siento en conciencia de alma, tengo pensamientos diferentes. Hoy tuve un hermoso pensamiento. Y cada vez que me siento en ese estado, no es práctica, es que estando en conciencia de alma se tienen pensamientos muy hermosos. ¿No? La batería es el alma. El alma tiene que ser recargada. Entonces, cuando Baba dice, si estás feliz, tu cuerpo va a estar bien. Yo estaba conectándome con eso. Esto de forma muy natural, cuando estoy en ese estado de conciencia. No lo llamo revolvimiento, es más bien de la experiencia.
Yo recargo la batería y digo, ¿de dónde voy a recargar mi batería? De la batería suprema Shivaba. Entonces, así, ese tipo de pensamiento, lo escribo. A mí me gusta escribir, una buena experiencia, sentirse como batería y mantenerse recargado. Eso ayuda al cuerpo para continuar usándolo apropiadamente. No, all day. It keeps happening all day, whenever there is. Siempre me ocurre durante todo el día, cuando haya un tiempo, 10 minutos, 15 minutos, incluso observando las escenas del drama. Escuché en la mañana que si uno está feliz, el cuerpo también va a estar bien. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo funciona, si eso funciona. Ahí es donde comienza todo. Entonces, es todo natural. Y creo que en la vida de todos existe esto. Mientras más experimentas, más lo implementas, el conocimiento. La implementación definitivamente da una más profundidad, discernimiento más profundo. Sí, vemos aquí, Shivaba, la sánscara raíz de sabiduría. Siempre decimos que Shivaba es el océano del conocimiento. Él no está implementando el conocimiento. Y es el océano de la sabiduría también. Él es el sabio supremo. Y Brahma Baba tiene sabiduría, ¿no? Nosotros solamente somos sabios. Él es el sabio supremo. Su conocimiento es sabiduría, pero somos los que reivindicamos esa sabiduría. Cambiamos el conocimiento en sabiduría. Él no tiene que hacer eso porque él es el sabio supremo. Pero si yo tengo que ser sabio, es solamente cuando yo aplico realmente lo que Baba está diciendo. Quiero ser eso. Entonces, definitivamente la sabiduría se despierta de forma muy natural, ¿no? El intelecto del, y se utiliza el intelecto del sabio, sí. Or intellect of the wise. Intellect of the wise, right. And that is where advice word comes, no? De ahí es que viene la palabra en inglés, otherwise, de lo contrario. Good consultation, so then they say, oh, can I take advice from you? Ah, oh, el consejo. De ahí que viene la palabra consejo. Es un juego de palabras que están diciendo. Yo siempre escucho la palabra advice. Y siempre pienso, ¿por qué quieres decir advice? Y yo prefiero la pronunciación suya. Dame un advice y no un advice. Dame un consejo, pero que sea sabio. Tengo mucha curiosidad porque estamos hablando de estas sanskaras raíces y estoy tratando de entender las sanskaras de Brahma Baba versus las sanskaras de Shivaba. Y me pregunto si alguna de estas sanskaras Shivaba realmente no las necesita. Porque Shivaba teniendo tolerancia, paciencia, ciertas cualidades que estamos usando, ¿son también ellos atributos de Shivaba o algunas de ellas son solamente atributos de Brahma Baba e incluso de las deidades? Yo creo que estás en lo correcto. Yo también siempre pensé que Dios tiene pureza y debido a la pureza hay conocimiento y debido a que Él siempre es puro, es todo conocedor. Entonces siempre es pacífico. Pero todas esas otras cualidades
necesarias en nuestra vida. Nosotros cambiamos conocimiento, la paz, la pureza. Incluso si Dios es abusado cuando la gente se enoja con Dios, él no siente nada de eso, porque cuando hay pureza no se siente que se está tolerando nada. El conocimiento está ahí. Pureza, conocimiento y paz y amor pudiera ser otra, y verdad. Pero de la pureza viene naturalmente todas las virtudes que se requiere emerger. No están separadas. Dios tiene que tener paciencia. No, yo tengo que necesito paciencia. Dios no la necesita. Entonces yo recuerdo siempre a Baba. Dios es amor, Dios es verdad, pureza y por supuesto conocimiento. No. Es el intelecto de todos los intelectos, el sabio de todos los sabios. ¿Puede recordar algunos momentos cuando usted vio en Brahma Baba cuán sabio, no solo conocedor, sino algún momento que usted pensaba, ojo, Brahma Baba es tan sabio? Generalmente nuestras respuestas vienen del intelecto. Ok, tenemos conocimiento, sabemos. Sé algo y lo respondo. Pero así no era con Brahma Baba. Sabíamos que él iba a ir a la introversión, a conectarse con ese sentido de todo. Y luego cuando él estaba respondiendo, no venía del intelecto su respuesta. Venía de su experiencia, de su poder interno, de su sabiduría, iluminación, como lo llamen. Entonces, todo el tiempo, incluso con Daddy Yankee, las daddies, no era una respuesta intelectual. Cuando piensan en el intelecto, se busca dónde está. Pero no es intelecto, es algo más elevado. Las respuestas intelectuales tienen un razonamiento, puede ser que haya análisis, hechos, procesos, pero cuando uno se va más allá de eso, hay algo más. Porque la sabiduría está también muy conectada con la verdad. Uno es que tengo conocimiento, pero yo he creído y aceptado y practicado la verdad del conocimiento. No es solo mi creencia, es mi vida, es real, es la verdad. Entonces la sabiduría siempre también está conectada con la verdad. Y eso funciona. Cuando se hace, en eso hay poder y también hay bendiciones. Si yo puedo compartir brevemente una experiencia que tuve con usted en Peace Village. Para mí fue muy revelador. Yo estaba haciendo un retiro francés. Teníamos muchos huéspedes que vinieron. Estábamos explicando cosas diferentes. Y yo vine para el hermano que iba a explicar algo muy profundo. Y alguien preguntó sobre la omnipresencia de Dios. Y yo estaba intentando con mucha dificultad explicar y me estaba poniendo muy rojo, caliente. Tenía la temperatura, me estaba subiendo. Yo estaba como luchando, tratando de explicar todo ese y podía darme cuenta de que no estaba muy contento con la respuesta. Y entonces usted entró en la sala y yo, por favor, Sister Mohini, venga y me salva que estoy en problema. Y usted vino a la reunión, se sentó, yo le dije que está preguntando sobre la omnipresencia. Yo estoy tratando de explicar que Dios no es omnipresente, pero no creo que mi respuesta esté satisfaciendo a nadie. Y usted solo se sentó, un momento de silencio, y su respuesta fue,
¿No es eso lo que todos queremos, que Dios fuese omnipresente? ¿No es eso lo que andamos buscando nosotros, esa omnipresencia? Y todo el mundo empezó a sonreír. Y yo media hora tratando de convencerlos con conocimiento profundo. Todos los rostros de todos estaban sonriendo. Y yo empecé a relajarme y a dejar de sudar. Me salvaron. Y en esa manera, yo nunca escuché esto. No sé si yo estoy en lo correcto, pero para mí eso fue sabiduría y yo disfruté mucho. Y quiero que me pregunte por omnipresencia para yo poder practicar esa respuesta. A veces sentimos que tenemos que dar una respuesta intelectual. Todo lo que está escrito. A veces, no sé, tiene que hacerse, la respuesta tiene que ser de una forma diferente. No debería ser del intelecto. Es decir, viene del intelecto, pero debería venir no con el sentido que puro intelectual. Pero la omnipresencia, hay muchas maneras muy hermosas para hacer que las personas crean. Todos queremos experimentar su presencia. Última pregunta. ¿Cómo sabemos acerca de sabio? ¿Cómo sé yo que soy sabio? ¿Cuáles serían las señales para saber si creo que hay sabiduría? Lo que necesitamos es ponernos en contacto con esa sabiduría, con todo este aspecto. Hay muchas cosas que hacemos que es muy intelectual. Está basado en el intelecto, la concentración. Tenemos también, todos tienen la verdad, pero tenemos que conectarnos con esa misma verdad, propia verdad. Lo mismo en la sabiduría. En todos hay sabiduría, pero tenemos que ponernos en contacto con ella. Puede ser a través del silencio, la introversión, saber cómo puedo conectarme con mi propio ser. Creo que todos nosotros somos sabios. A lo mejor numéricamente, pero en todos hay sabiduría. Baba dice, yo les he dado un intelecto divino, un ojo divino, como derecho de nacimiento. Desde que nacieron, se les ha dado estos derechos divinos. Pero usarlo, tomarlos y usarlo es lo que hace la diferencia. Ahora escucharemos la palabra numéricamente con más sabiduría. Deberíamos pensar en palabras nuevas como food yuked, sleep yuked, en manera de usar el yuked en todo. Food yuked, el alimento preciso. El alimento tiene que ser yuked, comer en el recuerdo. Vamos entonces a Sister Gayatri. Vamos a ver cuál es nuestro menú para mañana. Ella también es fácil para ella hoy esto. Sí, también es bueno cuando tengo que hacer sentido de esto, de lo que he escrito. Yo tengo una pregunta, Eric, para ti. Es de la oración de la serenidad que hace la pregunta y la responde. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. La valentía para cambiar las que sí puedo cambiar y sabiduría para conocer la diferencia. Esa es la sabiduría, ¿no es así? Aceptar las cosas que no puedo cambiar, valentía para cambiar las que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Gracias, esto no es una pregunta, es una respuesta. Yo tengo una pregunta para ti. Cuando preguntas qué es sabiduría, a veces la sabiduría nos está allí parada frente a nosotros, pero no la vemos. Y la otra es, ¿sabes esa
canción de Minutos en la Paz. Ahí hubo un cantante que cantó esa canción. Yo estaba ahí, ya yo había nacido. Tenía 2 años de nacido con Baba. Él cantó esa canción y la recuerdo. Cada uno de nosotros, quiero que cada uno de nosotros sea sabio. ¿Cómo sé yo que soy sabio? Tu pregunta que le hiciste a ella. Ahí está. Millón de Minutos de la Paz nos dijo, está en cada uno de nosotros. Y él dijo, abre ambos ojos. Baba dirá, abre tu tercer ojo. Yo quería compartir estas cosas contigo, porque con esto fue que crecimos, ¿no es así? Gracias, yo disfruté de esto mucho. Creo que meditaré sobre eso, reflexionaré sobre esto. Gracias, Sister Mohini, por permanecer cercana con los puntos. Una cosa que usted no tomó usted, pero a lo mejor mañana lo hará, es toda esta idea de Brahma Vidya. Vidya es conocimiento o sabiduría que fue revelado a Brahma. Y mi pregunta, debido a que el conocimiento fue revelado directamente a Brahma Baba, Shivaba sentado a su lado, él absorbió ese conocimiento primero y principal como sabiduría, no como conocimiento. En otras palabras, él fue capaz de sentirlo en el tiempo en que Shivaba se lo estaba dando. A lo mejor la forma de recibirlo en sí mismo era de alguna manera yogyukt, el gyan yukt para recibirlo, y eso lo de simplemente transformó esto en conocimiento, de conocimiento en sabiduría. La sanskara raíz para mañana es sabiduría, y yo puse entre paréntesis gyan porque no quería poner gyan yukt, así que para mí sabiduría era gyan yukt. Y viene sobre este título de Brahma Vidya, el secreto espiritual de la creación a través de la revelación directa. Brahma Vidya no es algo que se lee y se estudia y se da, sino que fue revelado a través de él. Entonces, Yogyut, Sister Mohini habló de Yogyut. Yog significa estar en recuerdo en forma natural. Yukti significa método. El yukti yukt significa el método. Yo siempre tengo que pensar antes de hablar, usar cualquiera de yukti. Y ras yukt significa sentido incógnito. Es invisible, pero tiene una importancia profunda y un sentido profundo. Al usar esto, la aplicación de la sanskara raíz, y nos conectamos con la cita diaria, que ya la vamos a ver en la pantalla. La cita es muy sencilla, estas citas. El alma es verdad, Dios es verdad, la verdad es inmortal. Entonces está conectándonos con la sabiduría, y la sabiduría nos está conectando con yog-yukt, yug-yukt y ras-yukt. Cuando yo haga mi reflexión o mi contemplación o mi diario, conecto la cita con la sanskara raíz para que puedan abrir su tercer ojo y ver que está en cada uno de nosotros ser sabio. Y también me gustaría que comiencen a hacer algo hoy, porque ya estamos concluyendo el próximo sábado. Entonces, por los próximos 7 días, me gustaría
que vieran algo que nos está conectando con un título y con el título de la serie. El título es Ras Yud. Buscar descubrir ese sentido profundo, incógnito, que es como ese secreto, pero es invisible. Pero tiene una importancia y un sentido profundo. Cuando nosotros estamos usando esta cita diaria de Brahma Baba, como sea que fue nuestra opción utilizarla, estoy animándolos a que vean el secreto. ¿Cuál es el secreto de que tú que estás experimentando? ¿Qué está emergiendo de ti que sientes que se mantiene muy profundo? Tiene un profundo sentido incógnito. Porque durante 24 días, 25, se ha pasado, han estado haciéndolo. A lo mejor no estaban buscando el ras para que se vuelva su yukt. ¿Cuál es ese significado? Entonces quiero que lo capten también. Puede ser una palabra, puede ser una frase. Búsquenlo al nivel del discernimiento, al nivel de algo que está emergiendo desde adentro como un punto de sabiduría y captar eso, porque eso me va a ayudar al intelecto a pasar de solo entender a experimentar y llevar al intelecto al estado de Vivek. Entonces mañana captemos ese Ras Yuk, esa experiencia que está escondida en el alma, para que comencemos a ser más sabios. Om Shanti. Om Shanti, welcome. Om Shanti, bienvenidos al viaje a Vyat, el tiempo de la familia, emergiendo la fragancia de los días Sakar. Hijos, vengan y experimenten los días del inicio de la Yagya. Brahma Baba y Mama con Didi Mamohini. Brahma Baba, Dadi. Y Dadi Shantamani, el hermano de Dadi Shantamani. Brahma Baba con las madres, con Dadi Prakashani y Dadi Tande. En un grupo de matas, madre. Brahma Baba con un camello bebé y con el hermano Vishwa Kishore. Aquí está sentado sobre un carro, una carreta con un buey. Brahma Baba y Mama. Teniendo un picnic en la terraza de History Hall. Baba y mamá, les dejo jugar badminton con los hijos. Mamá con otros en un bote. Brahma Baba con Dadi Prakashani, Dadi Tishindra y Didi Nirman. Brahma Baba y mamá en la carreta tirada por buey. En Kanda Baba en 1972, Brahma Baba con las Dadis y algunos hermanos.
Mumbai, la hermana Damianti, el hermano Kaku y Mama. La Baba, con un grupo de Pune, Adiyaki, Acharen y otros. Mamá con muchos hijos. Mamá, hijos de Baba jóvenes y mayores. Mamá con Devi Mata, Daddy Nirmal Shanta, Daddy Pushpa y el hermano Ramesh y otros. Mamá con Daddy Vishanta, el hermano Ramesh y otros. Seis hijos. La pureza es su decoración. Permitan que otros experimenten la decoración de la pureza desde su rostro y su actividad a cada momento. Photos, which brings all those memories. Vimos las fotos de los días de sacar. Hemos visto algo único hoy. Ahora vemos cómo luce el cuarto de Baba y cómo era. Vamos a ver cómo era antes, al principio. Ese era el cuarto de Baba, el edificio en 1969, el cuarto de Baba. Luce tan distinto. La primera puerta, ese es el cuarto de Baba. Entonces, cuando uno está en el patio de Panda Bhavan, hay otro cuarto al lado del cuarto de Baba, donde hay oficinas, y antes Dadiji se reunía ahí. Entonces, la siguiente puerta, que se ve más pequeña como en el medio. Quería compartir esto con todos ustedes, esta foto de 1969, el cuarto de Baba. Y desde ayer hemos estado hablando Vishnu Sobrahma en el camino de la devoción, cómo ellos construyen templos y crean estas imágenes. Así es como son estas imágenes. La imagen que ellos han creado en el camino de la Bhakti. Y ahora nosotros sabemos el significado de esto, ¿no? Porque esto, por supuesto, no puede suceder. Es solo simbólico, como Vishnu se vuelve Brahma. Entonces, Didi quería compartir con todos ustedes.